El récord mundial del mayor tiempo jugando un videojuego es de 138 horas con 34 segundos. Este récord fue establecido por Kari Swideki, quien jugó Just Dance del 11 al 17 de julio en Bakersfield, California. Ciertamente es impresionante tener la habilidad, la dedicación y el aguante para hacer algo así durante 138 horas seguidas. Pero ¿qué tan bueno puede ser jugar videojuegos durante tanto tiempo? Se ha hablado mucho sobre videojuegos y los efectos que pueden causar en las personas. Desde 2018 escuchamos la noticia sobre la Organización Mundial de la Salud integrando el trastorno de juegos o gaming disorder a su catalogación internacional de enfermedades. Y yo sé que habrá muchas personas que estarán de acuerdo con esta clasificación. Y si tomamos en cuenta las tres características que la Organización Mundial de la Salud enlista como parte de este trastorno, es evidente ver que es un problema. La característica número uno es: jugar videojuegos se convierte en una prioridad y esto hace que uno le reste importancia a otras actividades. Característica número 2. Incluso cuando ocurren las consecuencias negativas, este comportamiento continúa o se intensifica. Característica número 3. Causa un deterioro significativo en el funcionamiento familiar, social, educativo u ocupacional, además de alterar los patrones de sueño, problemas de dieta y deficiencia en la actividad física. Hay que tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud menciona que para ser diagnosticado, el comportamiento negativo tiene que durar 12 meses. No puede ser un episodio de unas pocas horas o unos cuantos días. Pero seamos honestos, los videojuegos también pueden ser una herramienta muy útil para enfrentar algunos problemas médicos. Por ejemplo, en 2017, unos psicólogos de la Universidad de Montreal demostraron que jugar videojuegos que tienen un espacio tridimensional aumentan la cantidad de materia gris en el cerebelo y en el hipocampo, lo cual ayuda a mejorar la memoria a corto plazo, la memoria espacial y a evitar la enfermedad de Alzheimer. Los participantes de estos estudios eran 33 personas entre los 55 y los 75 años. A un grupo se le entrenó para jugar Super Mario 64 y Mario Galaxy. A otro grupo se le preparó para el uso de un teclado de 88 teclas en su computadora y un programa llamado Synthesia, donde podían practicar lecciones básicas de piano, y un tercer grupo de control, el cual no hacía ninguna actividad en especial. Durante 6 meses, los dos grupos realizaban sus actividades 30 minutos al día, 5 días a la semana. Al finalizar el periodo, las personas que jugaron videojuegos mostraron un incremento de materia gris en el hipocampo y el cerebelo. Mientras tanto, los que practicaron sus habilidades musicales mostraron un incremento de materia gris en su cerebelo y en su corteza dorsal prefrontal. Y los que no hicieron nada tuvieron una pérdida significativa de materia gris en el cerebelo, en el hipocampo y en la corteza dorsal prefrontal. Curiosamente, la plasticidad del hipocampo fue registrada por primera vez cuando investigadores examinaron a taxistas londinenses que eran sometidos a un riguroso entrenamiento de memoria espacial donde tenían que aprenderse el mapa de la ciudad y sus rutas. Aquellos que completaban este entrenamiento de manera satisfactoria presentaron un incremento de materia gris en el hipocampo. Menciono lo anterior porque normalmente es difícil señalar si ciertos efectos en el cerebro son causados por los videojuegos o por otras actividades cotidianas. Por ejemplo, en 2013 circulaba este estudio que ligaba el jugar videojuegos de acción con una mejora en las habilidades de lectura en niños con dislexia. Pero en 2018 salió otro estudio refutando que esto fuera cierto, al probar que las muestras tomadas por el estudio anterior eran muy pequeñas y que las mejoras en la lectura se habían dado por cuestiones naturales, como la escuela y la participación en las mismas pruebas para ese estudio. ¿Se acuerdan de Kari Swideki, la que tiene el récord mundial de 138 horas en Just Dance? Esto no lo hizo solo porque sí, lo hizo para reunir dinero y ayudar a la red de hospitales para niños Children's Miracle. Durante su maratón recaudó $7,300 para esta organización de la salud. Kari es vocera de la lucha contra la obesidad infantil. Ella misma perdió 34 kilos mientras se preparaba para un torneo local de Dance Dance Revolution, otro videojuego de baile. En México también se hacen cosas buenas con los videojuegos. El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM ha desarrollado videojuegos para mejorar la neurorehabilitación de personas que han sufrido alguna enfermedad vascular cerebral. Una de las ventajas es la de poder realizar ejercicios desde casa sin trasladarse a la clínica y no dependen de la disponibilidad de una cita. Además, los ejercicios para este tipo de pacientes pueden ser tediosos, como agarrar un objeto y moverlo de un lado a otro,
y levantar los brazos en el aire, pero con los videojuegos se vuelve un poco más divertido y motivador. Entonces, ¿los videojuegos son malos o no? Pues parece ser que la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Es necesario comprender que las personas son mucho más complejas y que nuestras acciones no dependen de un solo estímulo. Los videojuegos son parte de la vida, no la vida misma. Deben estar ahí para acompañarnos, para inspirarnos, para consolarnos y para divertirnos mientras nos acercan a nuestra propia humanidad y a la de los demás. Vive y juega con responsabilidad y propósito. Hasta luego. Muchas gracias por ver este video. Ahora es tu turno para contarnos qué opinas sobre los videojuegos y sus efectos en la salud. Déjanos tu comentario, dale like y comparte para más contenido como este.